Ante la circulación por redes sociales de la falsa noticia de la muerte de una mujer con la imagen de Enlace Noticias, este medio periodístico indagó con la abogada Nadir López Rocha para conocer las infracciones penales a que da lugar dicha publicación. Pues esto es un caso muy delicado porque en la situación que vive Barranca Bermeja y que vive Colombia, ya no puede uno tomar una amenaza como si fuera una chanza. La mujer debe acudir inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación, instaurar la denuncia para que vengan las medidas de protección en su humanidad, porque en este caso las amenazas son contra su vida. Además, utilizar un medio de comunicación ya es un tema muy delicado. Así que ahí están las puertas de la Fiscalía General de la Nación y que el Estado inmediatamente debe iniciar la ruta de protección para esta mujer. Sostiene la litigante que esta empresa periodística debe iniciar las acciones legales por ahora contra desconocidos para que quien así actúe responda ante la justicia. También el medio de comunicación, claro, debe ir a la fiscalía e instaurar una denuncia contra esa persona que está utilizando el medio como para amedrantar y amenazar a esta mujer. López Rocha asegura que aquí se está frente a un caso de tentativa de feminicidio, ante lo cual la justicia debe actuar con presteza. Bueno, esa es una falencia que tenemos en Colombia, que se necesita personal, se necesita recursos, se necesita para que haya una justicia ágil y rápida en los casos de violencia, de feminicidio, de violencia intrafamiliar, y es un poco lenta, desafortunadamente. De igual modo, esta defensora de los derechos de la mujer invocó la protección total a la ofendida para evitar una tragedia.